Podemos preguntarnos si en el pasado, en este planeta, planeta que llamamos Tierra, en español, en náhuatl, el mundo antiguo se le podría haber llamado Tlali, y cada quien según su cultura, ¿no? Pero si en este planeta existieron ya con anterioridad civilizaciones que hayan alcanzado un alto grado de adelanto, es válida la pregunta. De hecho, creo que actualmente cobra más validez cada vez. ¿Realmente existieron civilizaciones? Siempre solemos creer que en este momento estamos en el momento en que se ha alcanzado mayor desarrollo tecnológico, cultural, pero también están ideas antiguas, muy antiguas, que pueden hablar de lo contrario. En este canal tú sabes que hablamos sobre todo de cosas mexicanas, aztecas, mayas, y precisamente hablando de eso están las ideas registradas en varios documentos sobre los soles, los llamados soles o llamadas eras, eras cosmogónicas, que tienen que ver precisamente con la idea de que en el pasado, en este mismo planeta, existieron civilizaciones que, o digamos mundos, ¿no? Digamos que este planeta ha pasado por varias etapas. Estaríamos en una etapa que a veces creemos que está por llegar a su fin, pero ya antes hubo esos mundos, esas civilizaciones que tuvieron su final, tal vez muy parecido a el que podríamos tener, ojalá que no, pero al que podría tener nuestra civilización. Podemos mencionar que según los aztecas, según los mayas, había habido varias etapas de estas, por ejemplo, la de dice el sol de ocelotes o de jaguares, si les queremos decir así, donde se supone que los seres que habitaron en ese entonces, que eran los que dominaban, así como actualmente domina el ser humano, en aquel entonces fueron muertos estos seres por jaguares o por ocelotes. Luego, el sol de agua, el sol de agua, que se supone es, bueno, que fue un diluvio. Ahí se parece un poco a creencias de otras partes, a mitologías, si les queremos decir así, o pues sí, a la idea de que el mundo en algún momento fue anegado, fue cubierto por agua, y ahí entran varias teorías interesantes que en su momento las podemos platicar, pero está el sol de agua, luego el sol de fuego, que supuestamente incluye la idea de que en algún momento llovió fuego del cielo. Podría ser, o podríamos darle la interpretación que quisiéramos. Hay cosas en las que caben, o ideas en las que caben interpretaciones, en otras las ideas pueden ser muy claras, pero se supone que hubo un sol, una era, que según algunas fuentes duró cada una de esas eras 676 años, según otras fuentes puede haber durado miles de años, y también depende de las ideas aztecas, las ideas mayas, muy parecidas pero a la vez muy diferentes. Entonces, estas eras pueden haber durado desde cientos de años hasta miles de años. Depende si creemos que es algo que realmente sucedió o que son solo historias, mitos, pero bueno, está esa era de el fuego. Luego también está la era o el sol de aire, que supuestamente tuvo su final con pues sí, grandes ráfagas de aire que destruyeron a
el mundo de ese momento, así tal como existía en ese momento, fue destruido por aire, y supuestamente los hombres, entre comillas, o humanoides, porque se entiende que no eran precisamente hombres, no eran humanos como lo somos nosotros, pero eran el equivalente al ser humano. Probablemente fuesen humanoides, tuvieran forma humana, pero se supone que no eran hombres como nosotros, pero sí tenían el papel dominante que tiene el hombre actualmente. Entonces, estos sufrieron el fin de su mundo debido a ráfagas, grandes ráfagas de aire. Y se supone haber sido convertidos en monos. Bueno, pero más allá de que si esto son mitos, son historias, son cuentos, no importa si queremos creer que tienen algo de realidad o son totalmente míticos, totalmente de cuentos, ideas de los antiguos, pero la idea es interesante. Si leemos, por ejemplo, el Popol Vuh, queda claro que estos seres que dominaron en algún momento el planeta abusaron de los recursos. Abusaron de los recursos, incluso se narra, se describe cómo las cosas, los objetos, los animales les reclamaban el haber abusado de ellos. Y dice, y los golpeaban, los destruían, ¿no? Les hacían daño a aquellos seres equivalentes a los seres humanos por haber abusado de ellos, de los recursos, de los animales, de las cosas. Se les da voz a las cosas, ¿no? Como los objetos golpeaban a esos hombres, entre comillas. Dice, porque tú nos hiciste daño, ahora nosotros te haremos daño a ti. Igual, si lo queremos ver de esa manera, es lo que está pasando actualmente en esta era, que las cosas, el medio ambiente, todo se ha vuelto contra el ser humano porque abusamos, hemos abusado de todo, hemos abusado y seguimos abusando y tenemos la intención de seguir haciéndolo. No tenemos o no hemos tenido el menor respeto por la naturaleza. Entonces, pues, ¿qué se puede decir? Está muy claro lo que dicen estas fuentes de aquellos mundos, aquellas eras, aquellos soles. Se le llama soles porque se supone, pues, digo que es un ciclo, ¿no? Son ciclos de mucho tiempo que duraron en este planeta, configuraciones mundiales, a lo que le llamamos mundos. O sea, en este planeta hubo ya varios, según los mitos o las ideas aztecas y mayas, ya hubo varios mundos que fueron destruidos, varias configuraciones mundiales con su respectivo ser dominante, que fueron destruidas por no respetar la naturaleza, por no respetar a los animales. Y pues no sé si nos gusta la idea de pensar que podemos ser el siguiente eslabón en esa sucesión de mundos que han sido o que han existido y han sido exitosos en su momento. En una de estas eras se entiende o se supone que hubieron gigantes. Los gigantes pudieron haber sido los seres que dominaron el mundo en su momento. Gigantes para nosotros, para nuestros estándares. Pero se supone que estos gigantes pues fueron quienes en su momento eran lo máximo, eran así como nosotros nos creemos lo máximo, el ser más grande de la creación, el que tiene derecho a adueñarse de las cosas, a abusar de las cosas, asimismo otros seres. Pues pensaron lo mismo en su momento, ¿no? Incluso se dice que hombres de palo, de madera, o también pudiera ser
hombres vegetales, hombres de hombres árbol. Los antiguos mesoamericanos estaban bastante, tenían, si queremos pensar que todo esto es ficción, pues tenían bastante imaginación, ¿no? Pero bueno, se menciona a estos seres, algunos que se convirtieron en diferentes cosas, mutaron según la destrucción que tuvo su mundo, pues fue que iban mutando e iban cambiando a otros seres. Y de ahí es que después el ser humano viene a tener su existencia. Es pues interesante que el ser humano está precisamente en ese punto en que o cambia o forma parte de ese eslabón de mundos que puedan perder su lugar o poder venir a ser destruidos por su mal comportamiento. Desde luego en la antigüedad se decía que no habían respetado a los dioses, o sea, quiere decir que no respetaron o no tuvieron un buen comportamiento según las leyes divinas o universales. Ahí puede ser discutible porque creo que el ser humano, aunque sea destructivo, pero pues parece que esa es su función, porque de la cultura que estemos hablando, aún las culturas que más respetan la naturaleza, las culturas humanas que más respetan la naturaleza, entre ellas podemos incluir a los mayas y a los aztecas, también en ciertos aspectos eran destructivos, abusaban de los recursos que tenían a la mano. Entonces, bueno, como sea, es interesante. Yo no sé si estas historias puedan servirnos de algo para salvarnos, para salvar el mundo, para salvar nuestra civilización. Y yo no sé si el ser humano pueda conservar ese lugar de ser dominante, o si es que, de acuerdo a los mitos mesoamericanos, el hombre llegue a desaparecer, y un nuevo animal venga a tomar su lugar en una siguiente era. Como sea, es bastante atractiva la idea como ciencia ficción. No me gustaría que sucediera en la realidad. No nos gusta creer que eso nos espera, pero es atractiva como cuento, como mito, como ciencia ficción o como ficción, como novela. Pero vamos a ver, estamos viendo los acontecimientos, estamos viviéndolos. Así que nada, simplemente dejar ahí el tema por el momento. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde la Ciudad de México.